Hi, how are you today? Hello. Hello, how are you today? I found you. I'm fine. Ready. We're going to give a minute for everybody to get ready to connect. And then we start, okay? We go for our class number 18 today. Time is really, really flying. And today we are going to be talking about imperatives, how to use imperatives, and of course, we're going to learn how to use, well, we're going to study also some vocabulary related to the unit. Okay. Vamos a ver one. Okay. It's 8:01. Let's hope everybody is getting ready to connect. How was your day? Tell me. Did you have a good day? Yes. How was your day today? Nice. Nice. Not good, not bad. How was your day? No, nobody here. Okay, bueno. Let's go to the attendance then. Okay, bueno. Seventeen. Amanda Yesenia, present. Amanda Yesenia. No here. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. Cecilia del Carmen. Present, teacher. Ahí, Cecilia, César. César Antonio, Claudia Ivonne, Claudia, okay, Jacoba Alberto, Jacob, Jonathan, Jonathan. José David, Juan Antonio, Present. Juan Carlos, Karen Leticia, Karen, Karen no, Carla Yamilet, Carla, Catherine Bridget. Catherine Bridget. Present, teacher. Yes. Carla Yamilet. Carla Yamilet. Sí, teacher. Carla, good. Catherine Bridget. Está Catherine Bridget. No. Connie Stephanie. Connie. No, Connie. Marco Rubén. Marco. Minor.
Minor. Sandra Elizabeth. Teacher, Minor dijo que iba en el bus, pero dijo que... Ah, vaya, thank you, sis. Okay, thank you, Sandra Elizabeth. Silvia Estela. Present, teacher. Inés. Silvia Inés. Silvia Inés. Noyet. Tatiana Beatriz. Present, teacher. Okay. Catherine Bridget. Catherine Bridget. No here, Catherine. Okay. By anybody connected after I call you, Amanda Yesenia. Present. Present, thank you. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. No. César. Paco Alberto. Jonathan. José David. Present, teacher. Y Karen Leticia. Catherine Bridget, Connie, Marco Rubén, Sandra Elizabeth, Silvia Inés, Sandra. Okay, Sandra. Okay, perfect. And Silvia Inés. Silvia? Okay. Catherine Beatriz. Present, teacher. Nice. Ay, pues sí, yo creo que todo el mundo está, ¿verdad? Well, how are you today? Many of you were not here when I started. Nice to see you. Now we're ready to start, right? This is our class number. A ver, what number? This is our class number 8, teacher. Number 8 or 9. Number what? Number? A ver, who knows? What number is this class? Okay. 9, teacher. 9. No, we're about to finish. Ay, entonces sería 8. 18. Exactly. Exactly. This is our class number 18. Okay, and today we are going to be talking about how to use imperatives. Imperatives. That's the topic, right? And check the objective. The class will be able to use the imperatives to give directions to other important sites in the city. So we're going to be giving directions, yeah? Directions on how to get to different places. But before we give directions, we have to identify the prepositions of place, right? Because you're going to use the preposition of places to give direction and to tell people how to get to different places. Okay. Now, are you good at reading maps? Are you good at reading maps? Yes or no? Yes, teacher. Yes. If I give you a map of the city, do you know how to get to that, to any place in the city? Yes. Do you know the names of the streets? Let's make it bigger. Do you know the names of the streets? Can you follow? I'm not good at reading maps. But Waze can help.
Okay, check the questions, right? Check the questions. Are you good at reading maps? Do you usually ask for directions to locate places? Are you good at giving directions to get to places? Because one thing is receiving directions from other people and understanding those directions. And the other thing is if you are good at giving directions to others. Okay. I'm going to send you to the groups. We're beginning with these questions and sharing what you know, right? Let me send you, we are 14 right now. So let me send you in groups for you to go discuss these questions. Remember the questions? Are you good at reading maps? What is the other one? Do you usually ask for directions to locate places? And then, are you good at giving directions? Those are the three questions. So let's go ask each other, discuss with your partners each of the three questions. There you go. Join the group, please. Joining. Join in the groups. Let's see, Sandra, if you don't have problems to join today, let's hope not. Ready. I'm going to paste the questions there. A ver, Tatiana, Juan Antonio, Connie, Claudia, Silvia, try to join. If you cannot join the group, you can stay here, right? And discuss the questions among you together. I can again. You cannot, Sandra. So sorry, Sandra. Well. There is a group of people here that couldn't enter either, so you can make a group with them here. That's okay. Perfect. Lisa. No. Bueno, trabajo acá cerca, casi nunca hay tráfico y pues nada, no me puedo perder. Ajá. Así que no utilizo. Do you use Waze? Google Maps? Or what do you use? Yo sí utilizo Google Maps, teacher. Okay. Por el tráfico. Okay. Do you understand the map? Yes. Solo entiendo cuando me dice the street, que me dice también left around. Eso sí lo entiendo. Okay. Waze is sometimes in English, right? My Waze is in English. My Waze. My Waze is in English, so it always tells me things in English. Vaya, entonces sí uso My Waze. Do you usually ask for the direction to local, please? Algo así es, ¿verdad? I usually ¿cómo sería? Wait. You usually use wait. Okay. Frequent. No, sería, ¿cómo digo para decir muchas veces, dicha? A lot of times. O very often. You can say very often. Sí. Es que es a lot of time. Ya que visito muchos clientes y a veces no tengo las direcciones. Entonces sería a lot of time. No, but you can say very often is better. That sounds much better. And you say frecuentemente. Vaya.
Are you going and giving direction to get place? I go. I you got giving. Teacher, I don't remember giving. Giving es dar, dando. Ajá. Are you going? Sí, a veces sí. ¿Cómo se dice? Send my. ¿Cómo se le dice cuando estoy enviando mi ubication? Like setting your location. Uh-huh. Location. Uh-huh. Es que a veces me toca mandar la ubicación porque siempre me pierdo. Yeah, that's true. Uh-huh. Sometimes it is difficult, right? Yes, it's very necessary the weight. Ajá, it's true. Mm-hmm. Solamente esas preguntas era pero yo sé que estoy sola, creo yo ahorita, teacher. Only those three questions. Creo que tiene problemas my your partner. Ajá, mi partner. Who was your partner, Miss Ren? Catherine, Claudia, Ivonne, Juan Antonio. Hi, teacher. Hi. Did you listen to Silvia? Ajá, sería Antonio, vea. Yes. Antonio, are you going reading maps? En digital o... No, it doesn't matter. It doesn't matter. Are you good at reading maps? Ah, yes. Yeah. Okay. Pero no es como que lo use, sí. Ajá. De casualidad que lo use, pero sí, el logro... But you can understand what the map says. For me is the need the weight is una necesidad el weight. Oh yeah. But it's... when I don't know where I go or where I am. Okay. Se puede decir eso, teacher. Sí, perfect. Sí, verdad. Yes. Nunca lo había dicho. Yeah, because sometimes you are in places where you say like, hey, where am I here? How can I get out of here? Uh-huh. Sí. Yeah. Yes, okay. You can say that. Thank you. Vaya, Ceci. Are you good at giving directions to get to places? Dice, are you good at giving directions to get to places? Giving, ¿qué significa? Dar. Ese sería como el contrario de la primera. Ajá. Bueno. De la segunda, porque en la segunda vos estás preguntando, pero aquí te está diciendo que si sos buena dando direcciones. Uh-huh. No, I know. You're not good at giving directions. No, los dejo perdidos. Ay, no, hombre. Ah, estaba aquí en San Salvador, lo manda Santana. Correcto, como que adivinó. Vaya. I am good giving directions. When I you, am... Amanda, yes. You are dando así. One moment. Everybody coming back.
Casi finalizando, teacher. Yeah. Who comes driving? Everybody. No. What's up? Hello. I'm going to my house in this moment. Oh my God, Sandra. During traffic. Friday's traffic is terrible. Let's hope you arrive quickly and you don't find too much traffic. I hope in 20 minutes. 20 minutes? Oh, that's good. Yes. That's good. Right, check the questions that we have today, right? The first one is, are you good at reading maps? Yes? No, I'm not. No, no, you're not? Yes. Okay. No? Yes? No. No? No, no. Imagine I give you a map of the city. Can you read where you are, where you have to go? You want to only ways. Ways, yes, it's easier, right? Yeah, definitely. That's the one I put whenever I need to get somewhere that I don't know exactly the place. Okay. Do you usually ask for directions to locate places? Do you ask for directions? Sometimes I ask when I don't know where is the place. Mm-hmm. But sometimes I put directions in Waze. Okay. That's what I do. I put Waze and then I can get wherever I want to go, right? Okay. Are you good at giving directions to get to places? No. No? No. Do you know the names of the streets in the city? La primera calle, la quinta. The name of the streets, the avenues, the roads. En todo caso. Ajá. Do you know the name of the avenues? The streets? What is I know the more famous. Ajá. The boulevards. Yes. What is the direction of a boulevard, the direction of the street, of an avenue? Mm-hmm. And there are many streets that Waze tells you, váyase por la calle no sé qué, and you say, I didn't know the name of this street. Right? So that happens. That happens. Okay. Nice. Well, today we are going to be giving directions. Let's check. For giving directions, we are going to use these prepositions because these are called prepositions of location. Yeah, prepositions of location. There are many types of prepositions of place, right? But these are prepositions of location because they help you to know where you are, right? Where am I? Oh, I am next to... Mm-hmm. I am next to this place. Right? Yes, teacher, I remember the module two. Okay, so you studied a couple of prepositions in that course, right? Yes. Yeah, I know. So you see, we have next to, on the right, if it is here, on the right, or on the left, right? On the right. Hello? On the left. Ajá. Sí, on one side. Sí, solo dice on one side, which one? The right or the left, right? So you need to know. Between, this is between. And especially when you have, when you're using between, you need to know the names of the other two places. For example, imagine this is a pharmacy. Yeah. So we say, well, I am between
or my company, my office is between the pharmacy and the police station. Yeah. It is between the pharmacy and the police station. So you have to know the places that are around. And then we have another one. We have across the street. Then here we say across from. Across, when we use it, we say across from. I am across from, and you mention the other place. Imagine if you are in, let's see, I only know Metro Centro. That's the place I know very well. But, so you see, I am in Metro Centro here, right? I am in Metro Centro, and I want to go to Hotel Intercontinental. Then you say, Intercontinental Hotel is across from Metro Centro. Yeah, this is the hotel. This is Metro Centro, right? Metro Centro, where is the Intercontinental Hotel? Ah, it is across from Metro Centro. I say across from because I have this street. Across from. Check it. We can use in front of, pero in front of is when you don't have to cross the street. Right? One is here, the other is here. That's in front or here. But there is not a big space like a street to cross. So if you have a space in the middle, that will not be in front. It's not in front. It is across from, right? In Spanish, you will say, está enfrente de metro, right? But in English, you have to make a difference if you have to cross the street to get from one place to the other, yeah? And here, as this is the street, right? We're coming on the street. Then you are in this place, your building is here. We will say around the corner is not very exact. Imagine you're waiting your Uber, right? And you say, hey, where are you? I am around the corner. Around the corner puede ser por aquí, por aquí, por aquí. So all this. Y el Waze lo va a ubicar, ¿verdad? En el puntito, la aplicación que ellos tienen, whatever, that will locate you here or here or here, because you said around the corner. Around the corner is not very exact. But if we say on the corner, where are you? Here. If you are, if it is a building, this will be here. If it is you as a person, you will be here. Aquí va a estar on the corner. ¿Sí? Check the difference. Around the corner puede ser aquí, 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 wherever, here, near the corner. Por aquí. Por la esquina. ¿Dónde está? Por la esquina. But I'm not exact. But if you say on the corner, es en la esquina. And then you tell me the name of the street. Around the corner of this street with this avenue. See? For example, if you go to Vaya Los Héroes, you have Los Héroes, we have Sisimiles, and then you have this is the Sisimiles Street, right? And then you have the corner, and you say, ¿Dónde está la gasolinera uno, teacher? Ah, it is on, no voy a decir around, sino que on, porque está cabal en la esquina, no por la esquina, right? It is on the corner of Sisimiles Street and Los Héroes Boulevard. Sí, es, it's on the corner, right? Gasolinera uno, the gas station, uno gas station, is on the corner of Sisimiles Street and Los Héroes Boulevard. See? Now, here, what is it? It's on the right. It is on the left. On the right, on the left. Yeah?
What about here? Where is Sertrasen? It's down the street, right? Down the street, yendo para abajo. Yeah. And then you can tell me, oh, it is down the street on the right. Como va para abajo, ¿verdad? It's on the right. But if you say, oh, it's up the street, where? On the left. So which left? Your left. In what direction are you? So imagine here. If this is here, and this is down the street, yo voy para acá, ¿verdad? Let's see, this is a school. Hey, where is the school? Where is it? On the right or on the left? It is down, para abajo. You're coming this way. Yeah, la nariz para acá, porque viene para adelante. So, it is down the street. ¿A la izquierda o a la derecha le queda la escuela? The right. Mm-hmm. The right. Are you sure? Va para abajo. On the left. On the left, exactly. The so left. Remember, donde apunta mi nariz, right? ¿Para dónde voy yo? It will depend where I'm going. It will be, if I'm going up the street, the school is on the left, on the right, sorry. But if I'm going down the street, like in this case, my school is on the left. So you have to turn around, right? Yes, so that will be the difference. Any question here about the preposition? Questions? Sí. No questions, Sandra? Casi no le entendí. Bye. Estas son prepositions, Cecilia. It's basic that you understand the prepositions because you will use them at the moment of giving the direction to people, right? But imagine, let's invent that this is a shoe shop. Yeah? This is a shoe. Lástima que yo no puedo meter dibujitos en internet. Si fuera más fácil. But check it. This is a shoe shop. ¿Verdad? And this is a pet shop. Vamos a decir, ¿dónde está la shoe shop? ¿Dónde está la shoe shop? The shoe shop is next to the pet shop. Está uno a la par del otro, right? Where is the shoe shop? It is next to the pet shop. Next to. Next, no dice si está para la derecha, si está para la izquierda, no importa, está a la par. Right? Entonces, you get, if you're coming this way, if you're coming this way and you see the shoe shop, you know that the pet shop is next to the shoe shop. See? Easy. Because they are next to each other. Está uno a la par del otro. That is next. But if you want to say, pero ¿a qué lado? It is on the right. Es en la parte a la derecha. Right? Because you have another building here. Hello, teacher. Hello. Perdón, teacher. Soy Carlos Alfredo Reyes. Hola, Carlos. Fíjese que yo tengo problemas para conectarme y tener la visualidad de las clases. Okay. Dice que quizá voy a estar solo viendo porque estoy de un teléfono donde tengo problemas de todo el sistema porque está súper mal la red. No he podido conectarme, he intentado un montón de veces. Entonces voy a estar quizás casi como de oyente, teacher, por cualquier cosa, pero no voy a pensar que no quiero participar. Ok. Vaya, así quédese con camarita. Para que me tome asistencia también, teacher, por favor. Perfecto, claro que sí. Ok. Thank you, teacher. You're welcome.
But check, this is the shoe shop, right? And here we have the pet shop. Here we have a store. We have a store. And then you say, well, where is the shoe shop? The shoe shop is next to the pet shop. ¿Y a qué lado está la pet shop? I see two buildings there. The pet shop is on the left. Entonces ahí es donde nos, para eso nos sirve esto. ¿Verdad? On the left, means aquí, a la izquierda. And the pet shop is on the left. Okay, is there a store yet there? Yes, there is a store on the right. ¿Sí? A la derecha hay un store. A la izquierda hay una pet shop. Para eso es que nos sirve esto de on the right or on the left. Y ya lo vamos a ver más adelantito cuando estemos diciéndole hacia qué calle va a cruzar, a la derecha, a la izquierda. Ahí también lo vamos a usar. ¿Ok? Now, imagine we have here another building. Here we have a bank. We have a bank. No hay una gran calle en medio. No tengo que cruzar calle. Solo está así un pedacito y el otro edificio. In that case, you say in front of. Tell me, ¿quién dijo teacher? Who said teacher? Nobody. Oh, ya estoy soñando que oigo que dice el teacher. Vaya, check it. Aquí está enfrente. El banco está enfrente. In front of. What is the difference between in front of and across from? Si yo digo in front of, hay un espacio sí entre un edificio y otro, ¿verdad? Pero no hay que cruzar una calle. Si usted tiene que cruzar una calle o tiene que cruzar un gran espacio, entonces ya no me puede decir in front of. Me tiene que decir across from. ¿Ok? Pero en este caso hay un banco que está así, enfrente. Entonces yo digo, there is a bank in front of the shoe shop. Where is the bank? In front of the shoe shop. ¿Sí? Enfrente, no al otro lado de la calle. Ya, si está al otro lado de la calle, ya no es in front of. Ya es across from. ¿Ok? Teacher. I cross, ¿qué dio? Across from, este que está aquí. Sí, pero across from es enfrente, ¿verdad? Sí, pero enfrente, pero que hay que cruzar una calle. Ajá, pero cuando no se cruza una calle, ¿cómo es que dice que tenemos que decir? In front of. Ah, in front of. Ajá, in front of. Está enfrente, pero no tengo que cruzar ninguna calle. Es un pequeño espacio que hay entre un edificio y el otro y están los dos así. Face to face, ¿verdad? Pues decimos in front of. Uh-huh. Ahora, if you have three buildings like this, we will say, I am here, I am in this one, right? Then I am between this and this. Por ejemplo, en este caso, podemos decir que la shoe shop is between the store and the pet shop. ¿Dónde queda el shoe shop? En medio, ¿verdad? En medio de la store y la pet shop. Aquí yo ocupo between. It is between. Cuando usted ocupe between, tiene que decirme en medio de qué. ¿Verdad? Si yo le pregunto, a ver, where is the bakery? It is in front. ¿In front of qué? Ah, it is in front of the bank. ¿En frente de qué? Between. ¿Between qué? Between the butchers, the butchery, and the bank. ¿En medio de qué? ¿De cuáles dos edificios está en medio? Right? Porque si usted ubica el banco, ya sabe que ahí a la par está la oficina que andamos. Uh-huh. And the difference here between across from and in front of, lo que les decía,
Es que si usamos a crossroad, hay que cruzar una calle para llegar al otro edificio. Entonces, nosotros en español no usamos esta, fíjese. Esta no la usamos, nosotros solo usamos enfrente. ¿Dónde está el Hotel Intercontinental? Enfrente de Metrocentro. ¿Sí? A lo mucho decimos al costado, oriente, poniente y eso, pero no decimos, no ocupamos la crossroad, más tenés que cruzar la calle para llegar al otro lado, eso nadie lo dice. Solo decimos está enfrente. ¿Enfrente para dónde? ¿Verdad? ¿Para qué lado? Entonces, allí es donde después vamos a agregar el nombre de la calle, ya lo vamos a ver ahí. Then you say, Metro Centro is across from Intercontinental Hotel. Oh, the hotel is across from Metro Centro. Yo tengo que cruzar la calle para llegar al otro lado. ¿Sí? Any question here? Yes, no? Okay. Y esta corner, les decía que si ustedes dicen around the corner, va a ir por la esquina. ¿A dónde? Por la esquina. No dijo nada muy específico. Ahí por la esquina. Right? Pero si usted en vez de decir around the corner, dice on the corner, ya no es por la esquina, sino que es en la esquina. Right? So I have a building here. And the building is on the corner. Cheque que también existe in the corner. ¿Cuál es la diferencia? Yo digo on the corner cuando estoy en la calle. ¿Verdad? Allá en la calle es on the corner. Si estoy adentro de un edificio, la esquina no va a ser on the corner, sino que va a ser in the corner. Cuando usted lo traduce, igual se traduce y en la esquina. ¿Verdad? ¿Dónde estoy yo ahorita? I am in the corner. Estoy justo en la esquina del cuarto donde trabajo. ¿Ah? Estoy en la esquina, pero como estoy adentro, yo voy a decir in the corner. Pero si yo hablo de la gasolinera que está en la esquina de los Sisimiles y el Boulevard Los Héroes, voy a ocupar. ¿Verdad? Si le llaman y le preguntan, Silvia, ¿por dónde estás? Por la esquina. Aquí está, around the corner. Yes, ese es por la esquina. Y este otro es en la esquina. Right? You see the difference? Yes, teacher, no teacher? Yes, teacher. Okay. Y on the right, say on the right. Hey, where is your house? Oh, it is on the right. No, it is on the left. It depends, right? On the right, on the left. Recuerde, siempre su derecha. Y por eso cuando usted está manejando le dicen a tu derecha, a tu izquierda. Porque usted va a ver, va a buscar el edificio. Si se lo señalan que está a la derecha, dependiendo si yo voy para allá, esta es mi derecha. Si yo voy para el otro lado, mi derecha es el otro lado. Okay, so it will depend. That's what you have to be careful. Down the street. Calle para abajo. Down. Up the street. Up the street sería para acá. ¿Verdad? Up. Y down the street sería en esta dirección. ¿Para dónde vamos? ¿Down the street o up the street? So it will depend. No sé si les queda ahí alguna preguntita. No question. No question, teacher. Okay. Now check this. Vamos a ver. There are a couple of things that you have to use when you are giving a direction. But right now we are just locating where it is. Después vamos a ver cómo llegar. Ahorita, ¿dónde estamos? The hotel. Where is the hotel? Here. The hotel is across the street.
Sí, que me tengo que cruzar la calle para llegar al otro lado. So, it is across the street. The gas station is around the corner. Which is the gas station? Which is the gas station? This or this? Solo dice around the corner. ¿Sí? Écheles un ojito. And decide. Where is the gas station? Where is the bank? Where is the ATM? And where is the restaurant? Okay? Those are the places that you have to locate in this. You have four names, four places. Where are they? Where are they? I'm going to send you to the rooms. This is your manual page. Let me tell you. Page 43. Okay? Page 43. I'm going to send you to the rooms for you to discuss with your families and see what place is this one, what place is this one, what place is this one, and what place is this one. I'm going to recreate the groups. There we go. Join. Join, join. El que no pueda unirse se queda aquí. No problem, you can work here. Teacher, yo no puedo ir a los grupos. Vaya, entonces no se preocupe, aquí se puede quedar con Sandra. Sandra, muy bien. Ah, hoy sí se logró conectar Sandra, muy bien. Hoy soy yo. Sí, se logró unir Sandra. Vaya, pero aquí queda Carlos Alfredo, que también tiene problemas para unirse a los grupos, José David y Silvia, Silvia y Inés. Aquí pueden hacer ustedes un grupito, no hay problema. Hoy. Teacher, ok. Sí, Sandra se me ha estado quedando afuera porque no logra conectarse, pero sí, pues sí pudo. Bueno, entonces aquí los que no lograron unirse se pueden hacer grupito aquí hoy. Ok, teacher. Nice. Puede entrar, sí. Buenas. Hey, hello, César. Vaya, César, lo vamos a ubicar así en rapidito. Como usted maneja esto, no le va a costar. We're talking about directions. Okay. So, first thing we're doing is locating you in this space, right? Sharing and knowing the prepositions. Next to, que está a la par. In front, between. Between. Across from, si tiene que cruzar la calle para llegar al otro lugar, va a usar across from, across the street, o across from, y dice el nombre del otro edificio, right? Sí. Around the corner, que es por la esquina, on the corner, en la esquina, en la calle, ¿verdad? Este en la, on the corner of the 16,000 a los héroes. Okay. Está dentro de un edificio y quiere la esquina del edificio, del cuarto, por ejemplo, del aula. No va a ser on, sino que in the corner. Y cuando usted ya está dando una dirección, por ejemplo, si dice on the right, ¿cuál right? La suya, ¿en qué dirección va? Esa va a ser on the right o on the left, depende de su dirección. Y acá, que vamos a decir down the street o up the street. Down. Dependiendo de en qué dirección. No sé okay, si okay, okay. ¿Le queda alguna duda aquí? No, con esto por lado, sí, no me pierdo tanto. Perfecto, Vaya, y ahorita, ¿qué vamos a hacer? Right now, you are going to read the sentences and see which is what place. Ah, okay. Thank you, teacher. You're welcome. Bueno, Karen, ahí está lo que vamos. Ahí está Karen, César, Sandra. Sandra creo que todavía va manejando.
I hear. Oh, nice, Sandra. Nice, nice. Karen, por allí, no sé si está viendo a la mami ahorita. No, aquí estoy cenando, pero ahí vamos. Vale, ok, perfecto. Buen provecho. Thank you, teacher. Acá. We are fine. The places, but I don't know where is the places, the list. Lean las oraciones y decidan. ¿Qué es cuál lugar, verdad? Hola, hola. Hello. Hola. Okay, the gas bien, station. Tengo problemas con la visualización de las imágenes y todo. Y sí, el internet, tengo problemas y no puedo conectarme. ¿Quiere que se lo mande a WhatsApp, Carlos? Entonces, yo le dije a la teacher ya y que voy a estar casi solo viviente en un grupo. Carlos, ¿quiere que le mande okay. la imagen a WhatsApp para que la pueda ver ahí, aunque esté oyendo nada más, pero que pueda ir guiándose lo que están diciendo? ¿Se la puedo poner sí, ahí? Dice que se me traba el WhatsApp, solo gira y gira y está queriendo cargar otra vez nuevamente la página, así estoy. Sí, va, ahí se la puse para que, de que la ubique más fácil. Va, pero aquí está Sandra y Karen, ¿verdad? Y César. Yes. Yes, I do. Nice, nice. Hola, teacher. ¿Qué pasó, Juanco? Muévalo un poquito porque se nos movió todo lo que habíamos contestado. Espérame, yo estaba viendo que lo puse mal. Ahí está. Ay, teacher, ¿estamos bien ahí o no? Vamos a ver. Yo creo que no me pone claro con el contexto. Around the corner, the bank is next to gas station. Sí. Vaya, teacher, solo tengo una duda. The restaurant is down the street or the left is está arriba del hotel, ¿verdad? On the left, dice. Acuérdese que va down the street on the left. Es bajando la calle a la izquierda. A la izquierda, ajá. Entonces fue en el restaurante ahí, donde le dije, ahí cabal. No. No. ¿Verdad que la izquierda de aquí? Ahí, exacto. Ah, no, es que en eso me perdí yo, porque según yo vengo en el carro. Sí, no, pero vaya, acuérdese, si yo estoy mirando aquí, para mí esta es la derecha, ¿verdad? Pero sí, cuando me volteo y como aquí va down the street, usted va así. Ah, es la izquierda entonces, dicho. Ajá, exactly. Entonces ahí tiene que ubicarse en qué dirección va. Ah, ok. Entonces la derecha no siempre va a ser la derecha y por eso es que se acostumbra a decir su derecha. Porque no siempre. Depende del ángulo. Depende para dónde va, exactly. Así va a ser el que si es la derecha o si es la izquierda. Okay. Y como aquí dice down the street, va para abajo usted. Down street.
On the right es a la derecha. Vamos que se ve que es la derecha. Cambiamos. No. Ah, pues por eso me la captura, please, y la manda al WhatsApp. ¿Ya terminó? No, no mande la copia todavía. Ah, va a ser. No les di copia todavía. Yo tenía mis dudas con eso de la izquierda y la derecha. Yo también, sí. Porque pensé que era mi derecha. Ajá, sí, es que es su derecha, pero como dice que es para abajo, de para abajo va, viene de allá, sí, de para abajo. Entonces, usted si va para abajo, va a ir en aquí. Esta sería su right y esta la left. Entonces, tiene que darse vuelta como yendo para allá. Ok, teacher. Teacher, hoy siento que le entiendo más cuando le pregunto. Eso. Es que así tiene que ser, fíjese. Así tiene que ser. Porque es bien importante que usted pregunte en el momento en que surge la duda, porque si de eso depende el resto. Ajá, porque cuando no le preguntaba no le entendí. Sí, no, y el asunto es que imagínense, vaya, por ejemplo aquí, que primero las prepositions y después viene lo de dar la dirección y preguntar la dirección y todo, pero si no entendió las preposiciones, el resto va a ser peor. Realmente sí es importante. Es que estos temas también los he sentido más fáciles que los anteriores, dicho. Es cierto, unidad 3 y 4... Está más fácil, bueno, esos ajá, cuatro está más estuvieron fácil. Más fáciles, porque sentí que en estos últimos sí les he ayudado con todos los compañeros, pero más primero, no. La unidad dos estuvo fea. O sí, quizás porque la... nosotros no le preguntábamos también. También. Pero es que el tema como que estuvo así bien, ¿verdad? Ajá, bien, bien, bien raro. Sí. Pero esta como es algo de que nos movemos en el tráfico porque no hay de otra. Quizás está como más interesante. Digamos que esto prácticamente viene siendo más básico. Exacto, sí está más fácil. Ni me acuerdo que vimos en la unidad. Pero sí, desde la unidad 3 sentí un cambio. Está más fácil la unidad 3 que la 1. Sí, sí, es cierto, la unidad 3 está. Uh-huh. Estas dos últimas han estado bastante. Sí, está más fácil. Es fácil. Es para que saquen el 10 en la plataforma, Macalán. Ya acabamos 10 ya. Eso, muy bien, muy bien. Ya terminé el examen. No sé si ahora puede ver los que ya terminamos. A ver. Hoy los voy a revisar yo. Ajá, sí, ya terminamos con falta. Sí, ¿y cuándo termina el módulo, teacher? El miércoles, ¿verdad? El martes. Sí, porque... Y comenzamos el otro. ¿Cuándo? Fíjese que la fecha tentativa que me han mandado es 6 de marzo. El 6 de marzo. Hasta marzo lo van a dar vacaciones. Sí, bien long, very long. Pero, teacher, pero de ahí vienen las vacaciones de Semana Santa también. No. Pero está en abril. De Semana Santa son la primera semana de abril. Por eso, pero como tanta vacación que nos dan desde un módulo a otro. Porque a veces por eso se nos olvidan las cosas, porque como nos pasamos como 15 días para empezar el otro módulo. Pero allá aprovechen de ver los videos que no logran ver del libro. Porque acuérdense que el manual trae videos y trae otras cosas, ¿verdad? Pero ajá, eso no lo he visto yo. Ajá, exacto, es que estando trabajando y estando en clases no les alcanza el tiempo. Les ocupen ese tiempo que está así entre curso y curso para ver esos videos. Así, no, aunque no. ¿Sí entendemos más? Pues sí. Aunque no se tire las 2 horas, porque es mentira, vea que uno solito va a decir, nada, no va a quedar las 2 horas. Yo así digo, voy a adelantar esto que tengo pendiente y no, mentiras, termino durmiéndome más temprano. Pero póngale que una media hora diaria que hicieran en este tiempo que van a estar libres, algo les puede ayudar, vea. Sí. Para que no se les olvide. Teacher, te mandó unos verbos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Les mandé unos verbos, les mandé una canción de verbos también. Para que la vean. Una canción, esa no la he visto. Ni yo. Por ahí anda, entre tanto mensaje. Ah, porque. Ya la voy a buscar, porque no le he visto eso. Sí, por ahí está. Ahí le voy a mandar otra. Ok.
Teacher, ¿y usted qué recomienda como para mejorar la pronunciación? Escuché canciones, escuché podcasts, puede oír también. El TikTok no sé si existe en inglés, ni me lo cree. Vea cosas en inglés. O sea, no le voy a dar gracias al TikTok en inglés. No, algo, pues yo digo TikTok porque, pues sí, algo que le. Ahora ahí pasamos, dice la tía. Algo que le guste, algo que le llame la atención. Es para que su oído se vaya acostumbrando, porque la pronunciación viene de aquí. Para decir, no, fíjese, la gente que es sordomuda tiene problemas para hablar porque tienen problemas para oír. Entonces, ahí está la clave en escuchar. Cuando usted escucha, el oído se acostumbra, entonces se puede ir oyendo y repitiendo, va checando. Se va acostumbrando a los sonidos. Entonces, eso es lo importante, que se acostumbren al sonido del idioma. Ok, dicho. Yo, pero le digo, oiga, cualquier cosa, en inglés, ¿no? Música, o si le gusta ver las noticias. Yo a veces pongo la tele así en inglés para escuchar otros sonidos, ¿no? Native speakers, ¿verdad? No es necesario que entienda todo. Eso no es necesario. Lo importante es que el oído se vaya acostumbrando. Eso es lo que le falta. Se vaya acostumbrando a ir escuchando inglés. Exacto. Que se adapte al idioma. Exacto. Eso. Eso es lo importante. Bueno, vámonos pues. You finish. Ya hizo capturita. ¿Cuál le tomó captura? Permítanme revisar, no vaya a ser. Sí, aquí tengo la captura. Excelente, let's go. Nice. Vamos a ver. Ready. No problem. No, teacher. Okay, nice. Vaya, vamos a ver, the gas station is around the corner. Where is the gas station? In front of the hotel, but yes. Okay, and then it says that the bank is next to the gas station. Which is the bank? The bank. Which is the bank? Es next, es quiero ver. On the right, the gas station. Okay, so this is the bank. Y la gas station, que era la que estaba around the corner. ¿Cuál corner? Pues ahí estaba la otra. Pero now we know that it is this one. Okay. And what about the ATM? Where is the ATM? The ATM is down the street. O sea, que va para abajo. It's in front of the gas and the bank. Down the street. It's down the street. Down the street. On the right. On the right. It's in front of the gas and the bank. Here. Are you sure? But it says on the right. All right. Acuérdese que usted viene aquí. Y va para abajo. Hotel. Ajá, es this one. Porque como usted va para abajo, cuando yo voy para abajo, ¿cuál es mi derecha? ¿Sí? Entonces, es on the right. El muñeco. On the right. Vamos a ver, quiero ver si me hallo por aquí. Ya ven.
usar los juguetes de mis hijas. Ya les voy a hacer un mapa. On the right. Vale, check. Aquí está. Este es mi mapa. Uy, no ven el lapicero, sí menos, ¿no? Entonces, aquí está Don Lilo. Y va caminando para abajo. ¿Cuál es la derecha de Lilo? ¿Esta o esta? Ajá. Entonces, ahí depende para dónde va. Exacto, en este caso el muñequito viene, ¿verdad? Como que estuviera así. Pues el hilo viene aquí. Entonces, ¿cuál es la derecha del hilo? ¿Cuál es la derecha? Esta. Esta, pero en este caso, si va aquí. Pero si viene aquí, así como vemos ahí la calle, como que el hilo viniera acá. Entonces, su derecha es esta. Uh-huh. ¿Verdad? Y esta es su izquierda. Esta. ¿Sí? Uh-huh. Véanle la nariz al muñeco. Pero le puse nariz. Porque él viene aquí para abajo. Entonces, su derecha es esta. La nariz de calamardo. Sí, entonces sí, su derecha es esta, entonces por eso que decimos that the ATM is down the street on the right. This is, vaya, ¿qué es ATM? ¿Quién me dice qué es ATM? ¿Mm? Cajero, exacto, cajero automático. Cajero automático. Uh-huh, el cajero automático. No el cajero que está en el súper, ¿verdad? Ese es cashier. Ni el cajero que está en el banco, porque ese es teller. Pero es el cajero automático. A ver, now the restaurant. Where is the restaurant? The restaurant is the street on the left. On the left here. Mm-hmm. Any question here? No. Okay. Nice, nice. Vámonos al next exercise. Check. Ahora que ya sabemos esto de on the right, on the left, across from, in front of y todo eso, vamos a ver esto. Cuando nosotros damos ya, ahí solo estamos dando la location. Pero ahora, ¿cómo me voy? ¿Por dónde me voy para llegar a cierto lugar? Yo le digo, go straight, go past, turn left, turn right. Si yo le digo, vamos a apuntar, voy a agregar una página. Vámonos primero al primero. Check, go straight. Las calles no siempre son rectas, pero si este es recto. Go straight. Esto es go straight. Pero aquí. Aquí va a decir go straight. ¿Verdad? ¿Por qué go straight? Porque la calle es recta. Ya en el momento en que hay una curva, ahí habría que ver cuál es la siguiente dirección. So go straight. You go straight the first street. Go straight first street. Digamos que esta es la first street, ¿verdad? Then you say, okay, go straight first street. Ahora, here, we continue. Straight.
all the first two. Here there is a building. Aquí está un building. Por aquí hay otro. Por aquí está, digamos, Coplaza. Fíjate que me acuerdo de ahorita. Coplaza. Si yo le digo, go past Coplaza, es que usted va a seguir acá y se va a pasar Coplaza, porque usted quiere llegar al depósito de telas. ¿Se puede en esta calle? Sí. El depósito de telas, la primera. Then, si yo digo go past, es que pase, pase de ese edificio, da paso de acá. Aquí está Coplaza, pero mi dirección no está en Coplaza. The go past Coplaza, o sea, pásese de Coplaza. Continue. And then you continue, ¿dónde? Straight in the first street. No cruzo en ninguna parte. Me dijeron go straight on first street. On, cheque. Con las preposiciones, con las calles, avenidas, vamos, bueno, vamos a poner al otro lado. Con las calles, avenidas, vamos a usar on. Lo voy a poner acá. On. We use on with the streets. With avenues. On y, la, y el nombre de la calle. Oye, with avenues. With boulevards. Boulevard. ¿A dónde? On Boulevard Constitución. Right? On. Pues siempre el nombre de la calle, avenida o boulevard, vamos a usar on avenue. Así se dice avenida, avenue. Ok, then you say, go straight on First Street, go past Coplaza, o sea, pásese de Coplaza, and then, where is the depósito de telas? On your right or on the left? On the left. On the left, exactly, porque yo voy aquí, Nacho, en esta dirección. Okay, check the address. Go straight. Esta es la instrucción que usted va a dar. Go straight. First Street. Go straight First Street. Váyase recto en la primera. Y de ahí, usted dice, ¿qué tanto? Bueno, go past Coplaza. ¿Quién no conoce Coplaza? Go past Coplaza, que es uno de los lugares más grandes sobre la península. Aparte de otro puño de tienda de chinito, ¿verdad? Go past Coplaza. Ya una vez usted pasa a Coplaza, vaya poniendo atención. Depósito de telas y son de LED. Is on the left. Ay, qué bonito. On the left. Por la dirección que yo voy. ¿Sí? Porque yo voy aquí, para arriba. ¿Ok? Ahora, acá, fíjense que puede ser aún un poquito más específico al decir, go past Coplaza for... About one block. Decimos about cuando no estamos muy seguros de la exactitud. Si yo no voy a hacer así como que no sé exactamente si es uno o dos bloques, no me acuerdo. For about. Go past Coplaza for about one block. Por
más o menos un bloque. Right? So I'm not sure. Then I say, Gopasco Plaza for about one block. Como por un bloque más o menos. Puede ser más, puede ser menos. Ok, entonces decimos for about. ¿Estamos bien hasta acá? Go straight, cha 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 cha, the first street, go past the plaza, o sea, usted sigue, 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 se pasa. And then the depósito de telas es on the left. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ahora veamos qué más nos trae. Si en mi calle hay una buse, ¿verdad? Y tengo que cruzar a izquierda, a derecha. Then I can say, go straight on the first street. Vamos a hacer otra página para no hacernos chibolitas acá. So, continue, right? Go straight on the first street. Then, esta es la first street. Y aquí nos vamos a inventar el nombre de la calle porque no nos puede. Y para acá, esta calle también viene para acá. Y sigue recta, ¿verdad? Bueno, más rápido. Okay, so this is the first street. Y nos vamos a inventar una avenida. ¿Qué le ponemos a esta? Los gatos. Sí. Vamos a inventar el nombre de nosotros, ¿vale? Then you say, okay, vaya, go straight on First Street, then, ¿cuál es su derecha? ¿Cuál es su izquierda? Siempre eso lo vamos a recordar, dependiendo de la dirección que yo llevo, ¿verdad? Como yo voy aquí, go straight on First Street, turn left on Los Gatos Boulevard, ¿sí? Turn left. Puse para allá. Pero me dijo, turn. Turn left on Los Gatos Boulevard. Voy a cruzar para allá. Si me dijera turn right on Los Gatos Boulevard, voy a cruzar para acá. Turn. Tiene que doblar a una esquina. Ya no sigue recto. Ya no pasa, como en el caso de acá. Copasco Plaza. No, don't go past Copasco Plaza. Before Copasco Plaza, you turn left on Los Gatos Street. ¿Se acuerdan que dijimos que con las calles y avenidas usamos on? ¿Verdad? Vamos a cambiarle color acá. Yo vengo acá, mire. I go straight on the first street and turn left on Los Gatos Street. O Los Gatos Avenue, esa sería una avenida. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Sí. Yes. Yes. Dijo, yes, teacher. Okay. Uh-huh. Instruction, go straight. On First Street, díganme si voy muy lento o díganme si voy muy rápido. Go straight on, que decimos on, vamos a una calle. On First Street. Go straight on First Street. Vamos a poner una comita. Turn left. Que crucé, turn left on Los Gatos Boulevard. The cats were on this, on Los Gatos Boulevard.
Okay. And then you decide if the building you are here, you are to look is on the right or it is on the left. Okay. Any question there? No problem with on the right, on the left? No. Any questions about this one or go up and go down the street? Teacher. Dígame, Cecilia. Go, eso de go on for two blocks, no la entendí muy bien. ¿Cuál? Es la de go on for two blocks. Ah, go on, ok. Vale, por ejemplo, vamos a carga. Ustedes saben que en el centro de San Salvador hay un grupo de, esto es una calle, después hay un cruz calle. Y después yo quiero borrar con el dedo, sí, claro. Pero eso ya de andar usando pizarra ya es otro mundo. Aquí en la pantalla quiero borrar con el dedo. Va, check. Seguimos, vámonos acá. ¿Cómo esta calle? Esta calle va en el centro de San Salvador, usted va así. Cada pedazo de estos es un bloque. Pues cada vez que usted llega donde le aparece otro cruce de calle. Pues, como las cuadras, digamos. Ajá, son las cuadras, exacto. Entonces, yo vengo aquí, ¿verdad? Desde acá voy en la First Street. Entonces, aquí yo pasé un bloque. Pero le digo, ok, go First Street. Go past Coplaza, digamos que Coplaza está por acá. Go past Coplaza for a block, o sea, por una, por about, más o menos por una cuadra más, me paso. Entonces, turn left. Pero si usted me dice, go past Coplaza for about two blocks, no va a ser esta cuadra, sino que hasta aquí, hasta la... los pericos. Okay, teacher. Entonces ahí va a depender de cuántos bloques lo están mandando a avanzar. Pero si dice go straight, go straight, go straight, usted puede seguir recta a la calle hasta donde se acabe. Pero si le dicen vaya, go straight, first street, go past Coplaza, usted se pasa a Coplaza, pero ajá, pero ¿qué tanto me paso? For about a block, una cuadra te vas a hacer, ¿verdad? And then you turn left on Los Gatos Street, que usted ya sabe que no se va a ir, no, ya no va a seguir recto, porque le dijeron que estaba después de Coplaza, va a ir pendiente de que va a estar, quiero cambiar ni lo que sea, que ya sabe usted que aquí se pasó Coplaza como por una cuadra o media cuadra. Esta puede ser half a block. And then turn left on Los Gatos Street. ¿Sí? Pero si yo le digo, go, go past Coplaza, and continue straight for about two blocks, entonces no se va a meter aquí. Sigue, sigue, sigue. Otra cuadra, que es esta. Y sigue hasta acá, hasta Los Pericos Boulevard. Okay. Any other question here? No question. No, no. No. Vale. Ahora seguimos con go down o go up. No hay problema con eso, ¿verdad? Go down the street, calles para abajo, calles para arriba. ¿No? No problem. Va. Ahora, go, walk down. Cheque la diferencia. Si a usted le dice go down the street, perfectamente puede ir en carro. Pero si le dicen walk down the street, la única diferencia es que usted va aquí. O ya no ven carro, papi. ¿Verdad? Walk down the street.
Camine. No se vaya en el carro, camine. Right? Not on motorcycle, not in bicycle. You walk. Miren, go on for 2 blocks, que es lo que les explicaba yo acá. Go on for 1 block, 2 blocks. ¿Sí? Continúe. Go on significa continue, right? Go on. If I say go on, ¿recuerdan la canción del Titanic? And my heart will go on the go means continue. Eso significa go. Entonces ahí lo que le están diciendo es continue, continue for 2 blocks. Es este. Go on. Go on for 2 blocks. Because you are in on the straight street, but you go on for 2 blocks. O sea, sigue recto. Siga recto. For 2 blocks, 2 cuadras, ¿verdad? And then take the first street, take the first left. Es lo que le decía yo acá. Go on for 1 block or go on for 2 blocks and take the second. Esta sería la first, ¿verdad? Si se llamara first, que aquí le mandan a take the first left. La first puede ser la primera calle que le aparece o el nombre de la calle. Para nosotros la calle se llama Los Gatos. Then you go on for 1 block and turn left on Los Gatos Boulevard. O go straight for 2 blocks and turn right on Los Pericos Boulevard. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a variar. Go on. O sea, sigue. Go straight. O sea, sí, va recto. And then go on for 2 blocks. 1 block, 2 blocks. And then turn right on Los Pericos Boulevard. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta allí? Yes, yes, teacher. Yes. Vale, ok. Y vaya, cuando le dicen tome la primera a la derecha, ¿se han fijado que cuando usted va en carretera, carretera abierta, le dicen tome la primera? En vez de decirle que cruce a la primera, pero al final viene siendo lo mismo. Right, turn left or take the first left. Turn right or take the first right. Or take the second right. Take the first right. Es lo mismo. ¿Sí? Como usted viene en carretera abierta, la primera salida, esa es la que va a tomar. Por eso es que no le dice turn, sino porque a veces no es que va a cruzar, sino que solo se va a salir de la carretera en la que va. Entonces, por eso le dice take. ¿Ya? But, and then we have, are the phrases above this? Do the phrases above have a subject? No. No, they don't have a subject. Okay? Use a verb without a personal pronoun and an imperative to give directions. Cuando yo le digo tome, pase, vaya, camine, adelante, siga adelante, esos se llaman imperatives. ¿Sí? Estos son imperatives. Y ocupamos los imperatives para dar directions. No le digo usted camine recto, porque ya se sabe que si yo ocupo un imperativo, el sujeto es yo. Entonces es un tácito. Todos sabemos lo que es un sujeto tácito, ¿verdad? Cuando yo no necesito mencionar al sujeto, porque ya sabemos que ahí está, ya sabemos que el sujeto es yo. ¿Sí? Entonces eso es lo que sucede acá cuando usamos imperatives, especially for giving direction. ¿Quién se va a ir recto? Usted, al que le estoy dando la dirección, es el que se va a ir recto. ¿Sí? Go down. ¿Quién? Usted. Go on. ¿Quién? You. No ocupo subject. No lleva subject. Los imperatives no llevan subject. En el momento en que usted le pone un subject, deja de ser imperative. Y se vuelve una oración normal.
Okay. Question. Question, question. No. No, yet. Okay. Vaya, pues. Now, we are going to move here. And now you're going to practice giving directions. Check. You will say, good morning. Would you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Yeah? Thank you. No problem. Ustedes como grupo, pues lo van a andar en grupito a trabajar. Se pueden hacer su propio mapita, ¿verdad? Y ubicarse dónde están, para dónde van, dando direcciones y pidiendo direcciones. Yeah. Hola. Nearest es como esquina, ¿no? No, el de nearest hotel es el hotel más cercano. Ah, más, es que es cerca, near, ¿verdad? Sí, nearest cerca. Entonces, cuando decimos the nearest, es el superlativo. Thanks, teacher. Bye, check. Yo le voy a compartir esto. Mire. Ahí lo tienen el manual, si no me equivoco, page 43, 44. 44, sí. Usando esa mini conversation que tienen allí, ustedes van a dibujar un mapita ubicando esos lugares que tienen allí. Tienen un bank, tienen un ATM. ¿Se acuerdan qué es el ATM? Sí, ¿qué es el ATM? Un cajero. Cajero automático, very good. So you have an ATM, a bank, a gas station, a restaurant, and a hotel. Entonces, ubíquenlo, hagan su propio mapita, ¿verdad? Ahí en su grupo. Ojalá alguien pueda compartir pantalla para que dibujen el mapa y ubiquen los lugares dentro del mapa. Y después toman turno pidiendo, excuse me, can you tell me where is the nearest hotel? Y ahí ustedes van a dar direcciones dependiendo dónde ustedes ubicaron su mapa. Ah, antes de que se me olvide una cosa. Como las calles no siempre son rectas, ¿verdad? ¿Qué pasa si la calle está así? ¿Cómo decimos? Aquí no puedo decir go straight, ¿verdad? ¿De dónde straight? No hay straight. Entonces aquí vamos a decir go along. Go along y el nombre de la calle. Go along. Vamos a decirle que allá arriba el bulevar San Patricio. ¿Verdad? Que no es nada recto. Que usted dice go along Boulevard San Elena. Que también es así. Que si tiene un bulevar, una calle que no es recta, no puede decir go straight porque no es recta. Entonces va a decir go along. ¿Por cuánto? For two blocks. For one block. For three blocks. ¿Verdad? Entonces, lo demás sigue igual. Lo único que va a cambiar es que en vez de decir go straight, va a decir go along. ¿Ok? Entonces, porque en nuestro país no es cuadrado, ¿verdad? Y no todas las calles son rectas. Algunas son así. ¿Ok? Vale. Hoy sí. Let's go to the map. You as a group make the map. Locate each of the things inside the map. And then you practice, ¿verdad? The conversation, giving directions like this. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Oh, good morning. Could you give me directions to the nearest gas station? O sea, la que está más cerca. No me dé dirección hacia la que está más lejos de donde estoy, sino la que está más cerca. Yes? Questions? Ready?
Yeah, ready. I am. Yes, ready. Yes, teacher. Voy a cambiar de grupo. Y allá vamos. John, John. Hoy se quedó Sandra. Me deja, teacher. Vaya, ahí está Tatiana. Ok. Vaya, Tati, sí le quedó compañera, mira. Vaya, teacher. Está ahí, bien. Está, ahí está Carlos también, Connie, José David y Catherine. Aquí hacen ya su grupo bonito ustedes. Vaya, pues. Dibujen su mapita, okay. Uno de ustedes puede compartir pantalla para que vayan usando el mapa hoy. Se me olvidan, dejen compartir pantalla. Ahí viene la teacher a ayudarnos. No se vaya de nuestro grupo, es que aprendamos bien. A darle copia. Así, ah, sí. No, pero primero la conversación vamos a practicarla, ¿verdad? No, primero hagan el mapa porque después ya teniendo el mapa van a ir usando la conversación para preguntar. Ah, ok. ¿Y cómo llega más? Ajá, a los lugares que ha puesto ahí en el mapa. O sea, usted haga una calle. ¿Cómo será? Ay, Dios, vamos a ver. Una calle re. Hagan una. El salvador del mundo ahí. Hagan una. Ajá, pueden hacer un redondel, una calle, un cruce de calle. Ubiquen los lugares donde ustedes lo quieran poner. Invéntense los nombres de las calles. No me inventé los gatos y los perritos. Bueno, si yo le pusiera nombre. La calle de los periquitos, dije. Sí. Si yo le pusiera nombre a las calles, nombre de animales les pondría, más divertido. Oh. Bueno, vamos a ver. Usted quiero ver. Ay, no, en el centro, del centro de San Salvador no muchas calles, ay, me pierdo. Ajá, no, ustedes inventan su propia calle. ¿Propia calle? Sí. Ahí Juan es el que se está echando el arte. Eso. Y nosotros le ayudamos. Uy, qué pan. Ay, no. Ay. Dale, está bien, así son las calles de San Salvador. Pues sí, no son. Peor, ¿eh? No, 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 sí. No son rectas. No la haga tan angosta. No, es que tiene un sentido nomás. Solo es un carril de ida y uno de regreso, o sea, si no son dos carriles. Solo de ida, de regreso. Sí, uno. Una de ida, uno de regreso. No, así se va quedando bonita la calle. Very nice. Uy, porque se ha puesto en chino. Ya vio. ¿Cosa? El manual está como en chino. ¿En China? Sí, nos eventos. Ah, sí. A saber qué pasó con eso.
Nos debe toda la letra, hablo una cuarta vocal. Vaya. Vamos a dibujar cómo hacemos las calles. Ahí estamos, cabal. Ajá, nice. Bueno. Es calle ciega, don Gordo. No, es calle salvadoreña, teacher. Sí, sí. Ajá. Ups, y ahora, ¿cómo es algo? Está llena de ventas al otro lado. Que el mero centro, teacher. Exacto. Entré y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Vaya, hay dos, cuatro, cinco cosas. Podría poner dos juntitas ahí. Ajá, remember, now you have to locate each of the things there. Para que no estén en la around the corner todas, ¿verdad? Ajá. Ah, aquí ajá. También, ¿verdad? Vamos a poner este aquí, quizá. Esa la puede poner como así en medio, como a mediación de la calle, para que sea. ¿Como down aquí? The street. Ajá. No, a donde lo estaba dibujando, solo que. Ahí. Aquí. Ajá, ajá, exacto. Uy, me quedo muy larga. Ay, Dios, ¿qué pasa? Uy, qué feo. No sé qué le pasó, pero bueno, va a estar ahí. Ajá, ya ahí, ya, ya más o menos. Ajá. Ok. Ay, entonces, uy, ¿qué cosa está dibujando ella sola? Tiene vida propia. Vaya. ¿Dónde va a estar entonces el ATM? Okay, the ATM is around the corner. ¡Qué enorme está este texto! No sé cómo puedo hacerlo más pequeño. No le da opción de reducir la letra. Si no puede ocupar el lápiz. Ya. Creo que sí. Viene la teacher, a ver si ya terminamos. Sí, quiero... Es que, teacher, tenemos un problema. Se nos mueve ahí lo que ha escrito el compañero. Miren, y eso miren. Pasa.
Dice, good morning, could you give me the directions? Would you give me the directions to the nearest hotel? Después del nombre a las calles también, ¿no? Invent the names of the streets. Vaya, póngale avenida. No sé. El 5 de mayo, póngale. A ver, solo A ver, Juan. Solo A ver. Ave de Corral. Where do you live? I live o la, la avenida Nayib Bukele. Bueno, y eso ya está de moda, también. ¿Verdad? Ay, no. Avenida Nayib. Avenida Nayib. Avenida Nayib, no molesta. Todas las calles y avenidas con nombre de gente. No, mejor. No me extrañaría que en un futuro sí le pongan alguna calle. Mira, hombre. Nos vamos a perder. Everything is possible. ¿A la tema? Esta avenida, avenida Guatemala. Ah, yeah, that's true. That's also very common that they receive. O le puedes poner up como boulevard tal cosa. Sí. Yeah, just any name. Boulevard Constitución. Boulevard Conde. Boulevard con. ¿En inglés o en español? Sí, es boulevard, pero con D al final no conté. Ajá, lo que hacen, vaya, pongan el nombre del boulevard en español y le ponen, por ejemplo, los héroes boulevard. Constitution boulevard. Y primero va el nombre del boulevard y después va la palabra boulevard. En inglés. Ajá, pues... Ponerle vaya, el nombre que va en español, pero después decimos boulevard, ya boulevard si ya se dice en inglés. ¿Y la otra avenida cómo se llama? Póngale Avenida Guatemala. Avenida Guatemala, está bueno. Enamora de Guatemala. Tomorrow I go. Nunca he ido, pero sí. You will go to Guatemala tomorrow. Yes. Wow, ya vas a ver cómo llegar a la avenida. ¿Eh? I go to... Cuando llegue allá, ¿esta no estaba cuando llegó? Estudiamos. This is not in my map. Pero tiene Waze, dice. Ajá, sí, definitivamente. ¿Quién tiene Waze? Minor. Minor. Si no ah, sería teacher, I'm going to go Guatemala tomorrow. I'm going to go to Guatemala tomorrow, yes. Nice. Nice. O sea, que es verdad. I wish. Yes, it's true. Let's go to Guatemala. Sí, está becado. Nah. No, de antiguo. Al zoo. ¿A dónde? La Aurora, el zoológico. Ah, es, ya. El zoológico de ayer bien recio. ¿Ya he ido? Una vez fui. Y es bien grande. Así es. Ok, entonces... La otra avenida que sea en el mismo nombre, la de abajo. Sí, yo creo que una sola avenida que sea en eso. Ah, pues, ¿cómo son las preguntas? Acuérdense que cuando vayan a usar, van a dar la dirección, van a decir on, ¿verdad? Con las avenidas usamos on. On. Fischer, pero on una consulta ahí nos pregunta que les demos las direcciones del hotel. Dice, Sotineres, ¿qué es eso? ¿Cuál es el hotel más cercano? Zona, pues, el oeste. Ajá. Ah, ok, pero ¿qué punto de referencia tomamos? Digamos, desde la gas station. Ajá, usted puede ubicar que está en la gas station. Ok. ¿A dónde está el hotel? Podemos decir,
The hotel is down. Ajá, por ejemplo, do hotel across. No. Across. Porque se baja de Constitution Boulevard. It's on Constitution Boulevard. Pero recuerden que desde la gas station usted va a dar la dirección. Go down the street, or go straight, el nombre de la calle y así. Para lograr llegar a donde va a llegar. Y ya después ya dice dónde está. Porque ahorita darle la dirección, cómo llegar al hotel. ¿Cómo va a llegar ahí? ¿Cómo es? Ah, ajá, así ah, pues a mí no me pongan para dar direcciones porque los voy a perder. Across Avenue Guatemala, I front ATM. Across otra vez Avenue Nayik. Remember, go straight, go down, go up. Dependiendo donde usted está y hacia dónde va. Right? That's what you have to consider. Me perdí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Subilo un poco para ver las direcciones. Digamos que si yo estoy en el restaurant y quiero ir a la gas station, ajá, ¿cómo tendría? Across the Constitution Boulevard. Ajá, ahí es donde me va a dar la dirección. ¿Cómo se va a ir desde la gas station hasta el lugar donde usted quiere ir? Ahí puede decir go straight y dice el nombre de la calle, de que quiere que vaya recto, en qué dirección va. Podría ser, teacher, digamos, go Constitution Boulevard. Go straight. Go straight Constitution Boulevard from down restaurant. Para decir que está ahí el hotel. Pero me falta algo. Como dijo que está en la gas station, ¿verdad? Lo de la calle. Yes. Sí, en la gas station está. Pero para decir que se vaya recto. Go straight. Go straight, Constitution Boulevard. It goes. Goes. That. Go straight. Constitution. Go straight, Constitution Boulevard. ¿Cómo dijo que de eso de cruzar las calles, teacher? Digamos como las cuadras. Ajá, turn right o turn left, depende para dónde va a cruzar. O blocks, dijo, ¿verdad? No, go straight on y dice, por ejemplo, go straight Constitution Boulevard o go down Constitution Boulevard, puede ser también porque va para el otro lado, ¿verdad? Go down Constitution Boulevard. For about 2 blocks, for about 1 block. Entonces ahí eso cuenta. ¿Cuánto es lo que quiere que camine la persona? ¿En qué dirección y cuánto va a caminar? Pasando cuántos bloques, ¿verdad? Y en dónde está el lugar que busca. Ay, me quedo más alto Van de la gas station al hotel, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo me daría la dirección si yo quiero llegar a la gas station? Desde el hotel. Desde el hotel quiero ir a la gas station. Oh. Desde la gas station quiero ir al hotel. Ahí pueden ustedes variar la dirección. Quiero ver. Podría decir go down, Constitution Boulevard. Right. Well, right. In front, across, ¿qué dijo que era, teacher? In front es enfrente. Enfrente. Across es como de atravesar.
Y across significa enfrente, pero tengo que cruzar la calle para llegar. O sea, sí. Y down the street es como abajo, ¿va? Go down the street es siga la calle hacia abajo. Por ejemplo, si estamos en la avenida Nayib y vamos como para abajo al hotel. Go down. Yes, go down the street. Ajá, exacto. Go down Nayib Avenue for about 2 blocks. Porque como hay un cruce de calle, aquí ya se nos hizo un bloque. Mm-hmm. For about 1 block. And then the hotel is on the right or on the left? On the left. On the left, exactly. The left. Hotel is on the left across from the bank. ¿Sí? It's on the left, opuesto al banco, ¿verdad? Entonces ahí donde me dice across from. No, cuando estaba explicando no es fácil ahorita ya. La aplicación, ¿verdad? Ahí esto es que ustedes se han inventado su propio mapa, imagínense. ¿Cómo dijo que era ya para nos referirnos perdimos. A los blogs? ¿Cómo se dice qué? ¿Cómo era para referirnos a los blogs cuando tenemos que cruzar uno? Ah, no, yo tampoco. Turn left, ahí depende. Si quiere que cruce a la derecha, quiere que cruce a la izquierda. Del hotel al gas station cuando vaya a cruzar al bank. Vamos a ver. Usted está en el hotel. Uh-huh. Ahí quiere ir. Voy a pasar por el banco. Ok. Pasando el banco. Acuérdese que usted va de la gas station, va en dirección al hotel, ¿verdad? Entonces, you can say go straight Constitution Boulevard, go past the bank. Past the bank and the hotel is on the left. Pero tiene que pasar del banco. Ya pasando del banco, ahí está. Ay, teacher. Es que saben qué pasa. Nosotros no damos direcciones casi en español. Nosotros casi no damos direcciones. ¿Por dónde queda? Allá no. Tal parte. Es que dale dirección en español es más fácil. No, pero es cultural. Para nosotros. Porque no nos bueno, hay un montón de calles que yo no sé cómo se llaman. Nosotros solo decimos siga recto. Lugar de referencia. Yo sé cómo llegar. ¿Dónde está la tienda de Doña Mari? Y usted dice, yo sé cómo llegar, cómo darte la dirección, quién sabe. Sí sé cómo llegar, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente usamos un lugar de referencia. Y de ahí decimos, va ahí a la par. ¿Verdad? Bueno, decimos, voy a hacer recto, cruce. Ajá. Doble aquí. Sí, entonces, ese trabajo lo hace Waze. Si se fijan, cuando le dice turn left in 100 meters, and it is telling you how many blocks or how many meters you have to continue. Go straight, and they tell you continue on or go on. Go on significa continue, ¿verdad? Go on Constitution Boulevard for about, puede decir los blocks o puede decir los metros que le faltan. Go, el Waze no dice metros, no cuenta blocks, cuenta metros, ¿verdad? Sí, así es. Then you say, go on Constitution Boulevard for about, okay,
Pues, teacher, podría ser para, digamos, ir del hotel a la gas station. Go Street Constitution Boulevard, go on for 2 blocks from ATM. Go on for 2 blocks, go past. Ahí podría decir, go past the ATM. Primero, go on o go straight Constitution Boulevard, ¿verdad? Go past the ATM. Creo más o menos. Ajá, es que ahí depende. Acuérdese que la dirección no siempre la va a dar de la misma manera. Usted le puede decir que siga recto en el Constitution Boulevard por 2 bloques y que ahí está. O que siga recto pasando el ATM ahí. Entonces, hay diferentes formas de dar la dirección al mismo lugar. ¿Verdad? Entonces, no necesariamente tiene que usar todo, siempre. Sí, porque lo puedo mandar a dar vuelta por todo el... Pues sí. La avenida Guatemala y que va a salir la avenida Nayik y se vaya por la Constitución después. Exacto. Que gaste más gasolina. No, cabal. O que haga más ejercicio si va a... más ejercicio porque a patín lo voy a mandar. Ah, está bien. Sí, ahí dígale walk. Walk down. Acuérdense que también pueden usar el down y el up, ¿verdad? ¿Para dónde va? Para que sí se ubica más fácil hacia qué lado va a caminar. Entonces le puede decir walk down Constitution Boulevard. O go up. You do exercise. Exactly. Ahí depende para dónde va. Bueno, it's time. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Let's go. Hi. Okay. Coming. ¿Cómo estuvo? Easy. Difficult. Difficult. ¿Verdad? Do you know why? Do you know why? I know the reason, but I want to hear you telling me why. Why do you think it is difficult? Mm-hmm. Do the map. The map. Yes. The map. Doing the map is not easy. I know. Ven porque yo ocupo el lapicito ese, aunque se vea todo chistosito, es más fácil. ¿Verdad? Entonces, check. Ajá, in the map, so it is easier. With the pencil, it's easier to draw the map. ¿Verdad? Acuérdense. Pueden usar go straight, go on, go down, go up. Eso, para agarrar la calle. Go down y el nombre de la calle. Go up y el nombre de la calle. O go straight, el nombre de la calle o avenida, ¿verdad? Igual. Go on, que también es continúe. Por ejemplo, si la calle no es recta, podemos decir go along. Go along, boulevard, orden de mano. En la calle es así, por rato, está las grandes curvas. Go along Boulevard Orden de Malta o go on Boulevard Orden de Malta. Se puede decir go on con una calle recta o con una calle así, ¿verdad? Porque el go on solo dice continue. Pero en el caso de que tenemos esa calle, yo no puedo decir go straight porque ¿de dónde recto? Ups, ya me perdí porque aquí no hay nada recto. ¿Cómo que me dicen que vaya recto? ¿Para dónde agarro recto si aquí no hay? ¿Verdad? Entonces ahí usamos mejor el go on o el go along. ¿Sí? O sea, acuérdese eso. Si usted se mentaliza en esto, go straight, pero si yo estoy por aquí, quiero ir al otro lado, o estoy aquí, quiero ir para el otro lado, estoy en la Sisimile, pero ¿para dónde? ¿Cuál es el para dónde voy a agarrar? Pues, si digo go straight, ¿para qué lado? Entonces ahí es donde nos sirve el go up o el go down, porque nos delimita si vamos hacia un lado o hacia el otro y cuál es para dónde va la calle para arriba y para dónde va la calle para abajo.
¿verdad? Pero ya si nos pasa, como a mí, en algunas calles del centro de San Salvador, que no sé ni para dónde es para arriba y para dónde es para abajo, ahí sí estamos. Yo me pierdo, ¿verdad? The go down, ¿en qué dirección? Hacia Catedral. Go up, ¿en qué dirección? Hacia Metrocentro. Entonces, esas son referencias que nos pueden servir a la hora de agarrar una dirección, ¿verdad? Dependiendo para dónde vamos. De ahí lo demás, me imagino que no problem, ¿verdad? Sí. No. No problem. ¿Quieren que retomemos el tema mañana? ¿O estamos claritos? Tomorrow. No, tomémoslo, teacher. Le voy a traer mañana. On Monday, teacher. Sí, on Monday. Yo voy a estar en clase mañana, ¿verdad? Okay, vale, les voy a poner, lo que voy a hacer es para el lunes, les voy a traer un par de mapitas ya hechos por mí, porque ni modo, no puedo poner de inter. Voy a hacer un par de mapitas y se los voy a poner para que sigamos las direcciones y busquemos para dónde queremos ir. Oye. Okay, teacher. Vámonos a la attendance of the let's see. Amanda Yesenia. Present. Carlos Alfredo. Present, teacher. Cecilia. Present, teacher. César. Present. Okay. Claudia Ivón. Present, teacher. Jacob. Jonathan. Jonathan. No estuvo Jonathan hoy, ¿verdad? Con nadie trabajó. No, piche, con su güero. No, ¿verdad? No. Ah, va. Que me hace falta, fíjense, la attendance de en medio de la clase, porque eso lo ubicaba uno en la gente que no estaba al principio y los que no están al final, pero como hoy nos dijeron Chano, ya solo dos. Entonces, José David. Juan Antonio. Present. Juan Carlos. Ana Leticia. Present, teacher. Okay. Karen, Leticia. ¡Ah! I'm changing names. Oh my God. Bueno, es Friday, entonces vale. Karen, okay. Leticia. Yeah. Carla. Present. Okay. La estoy mezclando. Ok. Catherine Bridget. Catherine. No, Catherine. ¿Alguien recuerda a Catherine Bridget trabajar con ustedes? ¿No? Sí, ya, es que ella tiene problemas con su internet. Ah. Hoy ha estado dando problema el internet bastantito. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Connie? ¿Marco Rubén? A Connie sí yo la vi por allí. Marco Rubén, no, ¿verdad? No. Minor. Present, teacher. Minor, Sandra Elizabeth. Present. Silvia Cecilia. Silvia Inés. Ahí está, Silvia Inés. Tatiana. Present, teacher. Sí, Catherine. Beatriz. Excelente. Bueno, pues, nos vemos entonces tomorrow. The Monday. Sí, Monday. Monday. Y yo tomorrow. La teacher quiere seguir trabajando. No es que yo trabajo mañana todo el día. Es que por eso estoy con mentalidad de trabajar mañana. See you Monday. Ya les voy a decir tomorrow otra vez. Enjoy your weekend.
duérmanse temprano mañana. Good night, teacher. Good night, everyone. Bye, take care. See you.